Cuidemos a Chile, conversa, difunde, actívate. Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Tengan ustedes un muy buen día. Quiero compartir con ustedes algunas cositas bien interesantes, algunas noticias que probablemente a ustedes les, van a, les vayan a llamar la atención. Pero antes pedirles que por favor no dejen de suscribirse a nuestro canal. Por favor, suscríbanse a Cuidemos a Chile. Háganle clic ahí en la campanita de notificaciones para que así reciban videos de, de nuestra parte. En, en el año 1845, durante el gobierno de don Manuel Bulnes Prieto, eh, nuestro país dictó la ley de terrenos baldíos. ¿En qué consistía esto? Básicamente en que querían poblar el sur de Chile. Y para poblar el sur de Chile trajeron colonos de Alemania. Entonces se encargaron a don Bernhard Eunom Philippe, que fuera de Alemania, el gobierno de Chile le encargó, y que trajera, que trajera artesanos, que trajera comerciantes, que trajera a Chile eh, profesores, empresarios, es decir, lo mejor de las personas que podían eventualmente poblar el sur de Chile. En Chile, a su vez, los estaba esperando Vicente Pérez Rosales, que les asignaba los terrenos. Eh, recuerden ustedes que estamos hablando de la ley de terrenos faldíos que se publicó en 1845. Entonces Vicente Pérez Rosales eh, los ubicaba a todos estos colonos alemanes que llegaron al sur de Chile. La cuestión es que el gobierno de Chile organizó un, un trabajo para colonizar, para poblar el sur de Chile y encargó a algunas personas el poder hacerlo. ¿Cuáles eran las condiciones? Es que las personas que llegaran a Chile tenían que ser de lo mejor. Es decir, tenían que ser profesores, empresarios, artesanos, comerciantes, albañiles, carpinteros, gente con algún oficio y que fuera capaz de eh, aportar a lo que el gobierno de Chile estaba haciendo, que era básicamente poblar, colonizar el sur de Chile. Entonces, una vez que los primeros colonos alemanes comenzaron a llegar al sur de Chile, se reunieron con Vicente Pérez Rosales y le formularon algunas preguntas. En total, le formularon 18 preguntas. ya No las voy a leer, no las voy a mencionar, solamente les diré que le mencionaron 18 preguntas. Y al término de esa reunión que tuvieron con Pérez Rosales, con Vicente Pérez Rosales, un señor que estaba allí en la reunión, un alemán, Carlos Ambanter, que estaba ahí que presidía la reunión, una vez terminada esta reunión y esta ronda de preguntas con Vicente Pérez Rosales, le dijo así. Se levantó de su asiento y voz en cuello dijo, seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere, unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas. Defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera con la decisión y firmeza del hombre que defiende a su patria y a su familia y a sus intereses. Así pues, fue la primera eh, oleada de inmigrantes. Alemanes que llegaron al sur de Chile, muchos de ellos pagando sus propios pasajes para colonizar, invirtiendo en Chile prácticamente construyendo ciudades. Seremos chilenos honrados, dijo Carlos Andante. Y laboriosos como el que más lo fuere, unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera con la decisión y firmeza del hombre que defiende a su patria y a su familia y a sus intereses. Esto pasaba en, 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 en el 1845, una vez promulgada la ley de terrenos baldíos y se comenzó de esta forma la colonización del sur de Chile con lo mejor, los mejores inmigrantes alemanes que podían llegar a la zona. Eso pasó durante el gobierno de don Manuel Bulnes Prieto. ¿Qué pasó durante el gobierno de la señora Michelle Bachelet? Ella llenó el país de haitianos que en muchos casos están eh, usando los servicios de salud, educación, en forma gratuita. Llegan en busca de oportunidades, muchas veces arrancando de la extrema pobreza o de la violencia en sus países. Los partos de las haitianas se duplicaron en un año en el sistema público. Estas son las extranjeras, estas son las chilenas. En Chile, el 2016 tenía el 50% de los partos comparada con las extranjeras. El 2017, 40%. Y en este año, 2018, vamos a un 30% de chilenas. Lo escuchó, en la maternidad del San Borja casi el 70% de los partos corresponden a extranjeros. Los haitianos sobre todo son tímidos, pero muy educados. La salud en Haití y en otros países de Latinoamérica no es igual que en Chile. En cuanto al parto, sí hay muchas cosas diferentes al país de uno. A nosotras nos toca así normalito aquí me pusieron anestesia por la salud cuando salí embarazada sentí un poquito de temor me dijeron no 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 la embarazada acá tienen un, un repardo eh, algo especial y lo viví en el embarazo en mi control y todo viviendo de los beneficios que Chile les pueda otorgar y no solo eso también Chile se llenó de sicarios de prestamistas gota a gota se a aumentó la prostitución porque durante el gobierno de la señora Michelle Bachelet se inició este proceso de inmigración impuesto, forzado, en donde prácticamente Chile lo han llenado de inmigrantes muy diferentes a lo que ocurrió durante el gobierno de Don Manuel Bulnes Prieto. Y lo que es peor aún, eh, se desbarató una red de tráfico de inmigrantes, la más grande registrada. Y detienen a autoridades vinculadas, a ex autoridades que estaban vinculadas al tema este del tráfico de inmigrantes. Les cuento la historia de los alemanes para que ustedes vean cómo funcionaban en ese tiempo y cómo funcionaron durante el gobierno de la señora Michelle Bachelet. Entonces se desbarató una red de tráfico de inmigrantes. Tras seis meses de investigación, el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones... Determinó la existencia de una red de tráfico ilícito de inmigrantes chinos quienes eran traídos a Chile tras el pago de 5.000 dólares por persona. La indagación permitió la detención durante las últimas horas de diversas personas vinculadas entre ellas, ex autoridades eh, exautoridades que, que están relacionadas con la nueva mayoría, Alex Trigo Roco, ex gobernador de la provincia de Choapa durante la segunda gestión de Michelle Bachelet. Mauricio Navarro Salinas, exalcalde de los Andes, eh, ex fiscal y militante de la democracia cristiana, Alex Brito, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. Otras siete personas, chinos y chilenos, también fueron detenidas en Santiago, los Andes y Antofagasta por los delitos de tráfico ilícito de inmigrantes, asociación ilícita y cohecho, indicó la policía que llevó a cargo la investigación. En detalle, se constató que 381 ciudadanos chinos fueron traídos a nuestro país, convirtiéndose en la mayor red de tráfico de inmigrantes a Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó a través de un comunicado que el funcionario Alex Brito está siendo sometido a sumario todo esto lo voy a seguir leyendo para que vea de lo que se trata conforme a la información otorgada por las autoridades los detenidos estaban concertados para gestionar castas de invitación para extranjeros ideológicamente falsas a fin de que estos migrantes pudieran obtener visa de turismo para ingresar a chile las cuales se argumentaban que se trataba de empresarios chinos que viajaban para gestiones de negocios si esto pudo hacerse durante la administración bachelet con los inmigrantes chinos, y según el mismo eh, Heraldo Muñoz, que hablaron con el gobierno de Haití para que parara esta cosita de los inmigrantes, ¿qué duda cabe? ¿Qué duda cabe de que las manos de eh, la señora Bachelet y algunos amigos de ellos, de ella, están sucias, están metidos hasta el fondo con esta cuestión migratoria que se le ha impuesto a Chile? ¿Qué duda existe, queridos amigos, señoras y señores? De que esta cuestión migratoria que está viviendo Chile no es casual. Pero mira, una cosita que quiero mencionar. Más pobre del continente sí. por el maltrato recibido en Chile y por el tráfico de personas, porque la información que nosotros teníamos que habían empresas o empresas entre comillas en Puerto Príncipe que estaban dedicadas a decirle a los haitianos venda su casa, venda todo lo que tiene, nos paga tres mil dólares y le damos un contrato de trabajo en Chile y usted paga el, el avión. Heraldo, pero... Y eso lo denunciamos en varias oportunidades sí. al gobierno haitiano, no se hizo nada y el abuso que se estaba haciendo a esa gente era muy, muy, enorme. No es casual, no es coincidencia, no, no, pasó una suerte de big bang, no, estos señores ha sido planeado, hay gente que está vinculada, hay gente que está lucrando con el tráfico ilegal de inmigrantes. Chile se ha llenado de inmigrantes que muchos de ellos están vendiendo en las calles, están viviendo de los beneficios, muchos de ellos no tienen prácticamente dónde vivir, el hacinamiento es terrible, según me cuentan, y más encima hay tráfico de inmigrantes a Chile. No solo de Haití, probablemente de Colombia, no solo, no solo de, lo, de lo que usted puede ver, sino que también desde Asia hasta Chile. ¿Qué diferencia, queridos amigos? entre lo que ocurrió en el, en, 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 el, en, en el 1845 durante el gobierno de Manuel Bulnes Prieto y lo que ocurrió con la administración Bachelet. ¿Qué diferencia? Aquellos eran políticos, eran servidores públicos, estos son políticos que se sirven del público. Espero por el bien de Chile que todos estos políticos corruptos vayan a la cárcel tal y como está ocurriendo en Perú que allá al menos los persiguen y los meten a la cárcel. Yo espero que esta gente pague por lo que está haciendo y por el enorme daño que le ha hecho a Chile. Entonces, para que no lo olviden, desbaratan red de tráfico de inmigrantes más grande registrada en Chile y detienen a ex autoridades vinculadas a este asunto, ¿verdad? Y esto ocurrió básicamente durante la administración Bachelet. ¿Qué duda cabe? Y qué diferencia, ¿no? Entre los primeros inmigrantes que Chile trajo a Chile, perdón, de los primeros inmigrantes que Chile llevó al país y los inmigrantes que la señora Bachelet ha llevado a Chile. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Unos políticos realmente con eh, que servían a los intereses de la nación y otros que se sirven del público, que se sirven de la gente a la cual ellos dicen representar. Espero que paguen, queridos amigos, que tengan ustedes muy buenos días. el respeto que me merecen los ciudadanos haitianos. El ingreso per cápita de Haití no permite, digamos, la compra eh, de pasajes aéreos que usted apreciará, digamos, que tú, cualquier persona apreciará, no son baratos. Entonces, nos interesa saber si existe, por ejemplo, sistemas de crédito para los ciudadanos haití en Puerto Príncipe que expliquen cómo una, un avión llega repleto de personas a Santiago y regresa con muy, muy, muy pocas personas. Permítame utilizar un, un término mexicano. Por supuesto que nos interesa determinar quiénes son los coyotes. Y por el tráfico de personas, porque la información que nosotros teníamos, que habían empresas o empresas entre comillas, en Puerto Príncipe que estaban dedicadas a decirle a los haitianos, venda su casa, venda todo lo que tiene, nos paga tres mil dólares y le damos un contrato de trabajo en Chile y usted paga el, el avión. Heraldo, pero... Y eso lo denunciamos en varias oportunidades sí. al gobierno haitiano, no se hizo nada. Cuidemos a Chile, conversa, difunde, actívate.